Good evening. Good evening. Hello, hello. How was your day? Almost finished? Or already finished? Fine. Mr. Rafael Antonio already finished? Yes? Oh, you are sleepy. Hello, mister. Hello, teacher. How are you today? Fine. That's nice. Ready for the class? Yeah. Okay. Let's see. Okay. Still some time missing. And only 6 people in. And you already printed your certificate, Mr. Rafael? I just finished my platform, mm-hmm. But I don't print my certificate. But you already checked it. Ya lo revisó. No. No le aparece. Ahorita voy a revisar. Okay. No, teacher, no me aparece. Pero ya finalicé la plataforma. Ok. Ask the somebody in the from the technicians. But maybe they will place it after we finish. Okay. But ask them, because I remember them before, as soon as you finish the 80%, you can have access to your certificate. But okay. I guess that they have changed that. But it is good if you ask. And they already sent you the application forms for the next course? Yes. Yes. Yeah, okay. Then you already completed and sent them back? ¿Ya lo completaron y lo mandaron de regreso?
Yeah. Okay. Sí, porque eso se toma su tiempito en procesarse. Okay, it's A sharp. Now let's start. Repeat after me. Education is the art of dance. Education in the art of dance. Is education of the whole man. Is education of whole man. His physical. His physical, mental, and emotional natures, are disciplined and nourished simultaneously. Simultaneously in dance. Okay. That's why when the children are in kindergarten, they used to dance, they used to sing, because it's a way to involve a lot of things that help the children to get discipline and help the children to learn. A mí me gustaba el kindergarten. Okay, now we continue with the present perfect, but we haven't done the knowledge check yesterday. So let's begin with that. Complete these conversations, use the present perfect. With the verbs in brackets. Do. Have you done? Have you done much exercise this week? Repeat. Have you done much exercise this week? Have you much exercise this week? Yes, I have already been to aerobic class 4 times. Okay, class. An A is missing here. Yes, I have already been to aerobics class 4 times. Okay. Have you played any sports this month? Have you played any sports this month? No, I haven't had the time. No, I haven't had the time. How many movies have you been to this month? Have you many movies? Have you?
been you to this month. This month. Y aquí tiene que ser con minúscula. Aquí tiene que ser con minúscula. Actually, I haven't seen any jet. Teacher, en la cinco no hubiera sido tal vez sin en vez de been. Porque abajo cuando le responde dice, actually I haven't seen any jet. Sí, pero como aquí pusieron el verbo be. Ah, correcto. ¿Verdad? Además, o sea, sí iría mejor sin, ¿verdad? Porque uno tiene que contestar de acuerdo a lo que le han preguntado. Pero como ellos, en las opciones, no hay sin, y en el paréntesis han puesto be, entonces tiene que ser sin, been. Y aquí sin. Have you been to any interesting parties recently? Have you been to any interesting parties recently? ¿Cómo sería con go? I haven't gone to any parties for quite a while. To any parties for quite a while. Have you called any friends today? Have you called any friends today? Yes. I've already made. Y aquí se equivocaron. Porque ya estaba aquí. Uh-huh. Entonces solo tenían que haber puesto have o en todo caso el apóstrofe VE. ¿Verdad? En la respuesta. Varias calladitas le he encontrado. I've already made 3 calls. Sí, vaya calladita le hemos encontrado. Y estaba cortito el examen. Estaba más dormido que despierto el pobre que lo pasó. ¿Qué pasó? Hey, no lo mandé. Vaya, otra vez. Have you been? No, I haven't gone. Have you called? Yes, I have made. Okay. Yeah. Ahí está. ¿Ya lo tienen todos hecho? Yes. Yes. Okay.
Okay. Entonces ahora nos toca hacer el 5.9, pero después de la clase. Primero vamos con la clase. ¿Ya van entendiendo un poco mejor lo que es el present perfect? El present perfect se parece bastante a lo que nosotros decimos como ha comprado, ha vendido, hemos hablado, ¿verdad? Entonces, a ese tipo de tiempo se parece el present perfect de en inglés, ¿verdad? Entonces, y si se dan cuenta, hasta el verbo, ¿verdad? Porque have, o sea, como de haber, ¿verdad? Entonces, have or has, el verbo en past participle and the complement. Now, repeat after me. The verb have or has. The verb have or has will depend on the person we'll talk about. Will depend on the person we'll talk about. She has worked in the bank for 5 years. She has worked in the bank for 5 years. For 5 years. We have had the same car for 10 years. We have the same car for years. When we make reference to an unfinished temporary period of time, I have worked hard this week. I have worked hard this week. It has rained a lot this year. It has rained a lot this year. We haven't seen her today. We haven't seen her today. Repeated actions in a specific period of time between the present and the past. They have seen that film six times. They have seen that film six times. We have eaten at that restaurant many times. When timing is not relevant or it is unknown. Someone has eaten my soup. Now, the lesson objective for this class. In this session, a conversation will be listened to in order to practice the present perfect and simple past. Actually, I have, se llama eso. Actually, I have. Now, listen and follow the reading. I'm sorry I'm late. Have you been here long? No, only for a few minutes. Have you chosen a restaurant yet? I can't decide. Have you ever eaten Moroccan food? No, I haven't. Is it good? It's delicious. I've had it several times. Or how about Thai food? Have you ever had green curry? Actually, I have. I lived in Thailand as a teenager. I ate it a lot there.
Okay. I didn't know that. How long did you live there? I lived there for 2 years. Okay. Entonces, hoy son tres diapositivas. Okay, now, repeat after me. I'm sorry I'm late. I'm sorry I'm late. Have you been here long? No, only for a few minutes. No, only for a few minutes. Have you chosen a restaurant yet? Have you chosen a restaurant yet? I can't decide. Have you ever eaten Moroccan food? I can't decide. Have you ever eaten Moroccan food? No, I haven't. Is it good? It's delicious. It's delicious. I've had it several times. I've had it several times. Or how about Thai food? Or how about Thai food? Have you ever had green curry? Have you ever had green curry? Actually, I have. I lived in Thailand as a teenager. I ate it a lot there. I didn't know that. How long did you live there? I lived there for 2 years. Now, I will be Pitt and you will be the man. Okay. Now, I'm sorry I'm late. Have you been here long? No, only for a few minutes. Have you chosen a restaurant yet? I can't decide. Have you ever eaten Moroccan food? No, I haven't. Is it good? It's delicious. I've had several things. Or how about Thai food? Have you ever had green curry? Actually, I live in Thailand as a teenager. I ate it a lot there. I didn't know that. How long did you live there? I lived there for two years. Okay. Now you are Pitt and I am the man. 1, 2, 3. I'm sorry. I'm late. Have you been here long? No, only for a few minutes. Have you chosen a restaurant yet? I can't decide. Have you ever eaten Moroccan food? No, I haven't. Is it good? It's delicious. I've had it several times. Or how about Have you ever had green curry? Actually, I have. I live in Thailand as a teenager. I ate it a lot there. I didn't know that. How long did you live there? I lived there for 2 years. Okay. Entonces, básicamente, la diferencia entre presente perfecto y pasado simple
Ambos hacen referencia a un tiempo pasado, pero en el presente perfecto es una acción que comenzó en el pasado, pero que todavía recae en el presente. Y o que no tiene un tiempo específico, ¿verdad? En que sucedió, o sea, no se dice un tiempo en específico. En cambio, el pasado simple es una acción que sucedió y terminó en el pasado. O sea, tiene un tiempo específico en que sucedió, ¿verdad? Entonces vamos a ocupar el presente perfecto cuando no estemos seguros de cuándo sucedió, ¿verdad? Pero siempre da a entender que es algo que ya pasó, o sea, es un tiempo pasado, ¿verdad? Pero que todavía tiene repercusiones en el presente o que todavía se está dando, ¿verdad? O sea, es puede ser como un periodo de tiempo, ¿verdad? En cambio, el pasado es un punto que ya sucedió. Bien, entonces ahora volunteer. Arnulfo, Emmanuel, go ahead. Ahí en el orden. Arnulfo primero y después Manuel. Okay. I'm sorry I'm late. Have you been here long? No, only for a few minutes. Have you chosen a restaurant yet? I can't decide. Have you ever eaten Moroccan food? No, I haven't. It is good. It's delicious. I've had it several times. Or, how about that food? Had you ever had green curry? Actually, I have a living in Thailand as a teenager. I eat it a lot there. I ate it a lot there. Okay. Is it good? Repeat, please. Is it good? Is it good? Hello. Repitan. Is it good? Is it good? Is it good? Es que dijeron it is. Y es pregunta. Is it? Is it good? Is it good? Ajá. Y Thai food. Thai food. Thai food. Thai food. Thai food. Thai food. Teenager. 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 ¿Qué significa teenager? Teenager es adolescente. O sea, desde los 12 años hasta los 19. Teenager. O sea, como cuando decimos 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, teenager. ¿Verdad? Adolescente. I didn't know that, Pete. I didn't know that. How long did you live there? I lived there for 2 years. Okay, thank you very much. Now, Don Rafael Antonio, and who else? ¿Quién más? En Manuel Orellana. I'm sorry, I'm late. Have you been here long? No, only for a few minutes. Have you chosen a restaurant yet? I can't decide. Have you ever eaten Moroccan food? No, I haven't. Is it good?
It's delicious. I've had it several times. Or how about Thai food? Have you ever had green curry? Actually, I have. I lived in Thailand as a teenager. I ate it a lot there. I didn't know that. How long did you live there? I lived there for 2 years. Okay, thank you very much. Now, other two volunteers. Other two volunteers. Your teacher. Okay, Sandra Merino. Y había un joven que había levantado la mano anteriormente. ¿Quién era? Yo era teacher. A ver, ok, Sandra y Zulma, ok. Go ahead. I'm sorry, I'm late. Have you been here long? No, only for a few minutes. Have you chosen a restaurant yet? I can't decide. Have you ever eaten Moroccan food? No, I haven't. Is it good? It's delicious. I've had it several times. Oh, what about Thai food? Have you ever had green food? Actually, I have. I lived in Thailand as a teenager. Mm-hmm. I ate it a lot there. Okay, thank you. I didn't know that. How long did you live there? I lived there for 2 years. Okay, thank you very much. Other two volunteers. ¿Ya no hay voluntarios? Mi teacher. Ah, bueno. Oh, ok. Ya va un. Ok, go ahead. I am sorry. I'm late. Have you been here long? No, only for a minute. Have you chosen a restaurant yet? I can't decide. Have you ever eaten Moroccan food? No, I haven't. Is it good? It's delicious. I've had it several times. Or how about the Thai food? Have you ever had green curry? Actually, I have. I lived in Thailand as a teenager. I ate it a lot there. I didn't know that. How long did you live there? I lived there for 2 years. Okay, thank you. Now, no more volunteers? Hello. Francisco Sánchez. Who else? Francisco Sánchez. ¿Quién más además de Francisco? Mi teacher. Okay, go ahead. Francisco, you first. Okay. I'm sorry, I'm late. Have you been here long? No, only for a few minutes. How you chosen a restaurant yet? I can't decide. Have you ever eaten Moroccan food? No, I haven't. Is it good? It's delicious. I've had it several times. Or how about Thai food? Have you ever had green curry? Actually, I have. I live in Thailand as a teenager. I ate it a lot there. I didn't know that.
How long did you live there? I lived there for 2 years. Okay, thank you very much. Now, in this lesson, participants will learn when to use present perfect versus simple past. Okay, use the present perfect for an indefinite time in the past. Use the simple past for a specific event in the past. Okay, o sea, lo que les decía, ¿verdad? Que el pasado simple se ocupa para un evento en específico y el presente perfect para un tiempo indefinido, pero siempre en el pasado. Have you ever eaten Moroccan food? Repeat, please. Have you ever eaten Moroccan food? Have you ever eaten Moroccan food? Moroccan food. Yes, I have. Yes, I have. I ate it once in Paris. I ate it once in Paris. No, I haven't. I've never eaten it. No, I haven't. I've never eaten it. Have you ever had green curry? Have you ever had green curry? Yes, I have. Yes, I have. I tried it several years ago. No, I haven't. I've never had it. No, I have never had it. Hoy vamos con el knowledge check. Yes, but thank you. Sí, pero a ver, voy a dejar esto. Okay. Complete this conversation. Use the present perfect and simple past of the verb given in short answers. Okay. Have you ever been or have you ever sung in a karaoke bar? 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 Okay. Yes. I sung one birthday. Rivera Sang. Se mira raro, pero. Samsung. Permita. No, no, en este caso es así, porque aquí está contestando, yes, I have, que es una choranza. Pasado simple. Y este está en pasado simple, porque cuando fue en su cumpleaños, o sea, hay un evento específico. Okay. Have you ever lost? Have you ever lost something valuable?
Me acuerdo que una vez se me perdió un anillo en un río. Have you ever lost something valuable? Have you ever lost something valuable? No, I haven't. But my brother has lost his camera on a trip once. No, I haven't. But my brother has lost. Porque es tercera persona. My brother has lost his camera on a trip once. Have you ever gotten a traffic ticket? Have you ever gotten a traffic ticket? Have you ever gotten a traffic ticket? Ay, una vez me ocurrió una cosa bien espantosa. Me pusieron un tiquete que dice que porque estar manipulando celular. Y el celular estaba en mi cartera. Y yo lo que tenía en mis manos era el volante. Y el idiota del policía dijo que yo estaba manipulando celular. Y yo le dije, pero ¿y qué celular tengo yo en mis manos, señor agente? O ahora lo multan a uno, le dije, por tener las manos en el volante. Porque sabe qué significa manipular, ¿verdad? Eso significa tener en las manos, estar manipulando, es tener en las manos. Y yo no tengo nada aquí. Es más, mi teléfono está en mi cartera. Y mi cartera está allá abajo, en el suelo. Y me puso el tiquete el hombre. Y bueno, después dijo que me lo iba a quitar. Y a la hora de los sopapos, de todos modos, me lo puso. Después, cuando quise refrendar licencia, no podía porque tenía ticket. O sea que ni siquiera tenía, ¿cómo se llama? Palabra el hombre, porque me dijo que no me iba a poner el ticket y sí me lo puso. Y la verdad que, o sea, para mí fue el ticket más, ¿cómo se llama? Injusto, porque, o sea, si yo hubiese estado haciendo algo indebido, está bien. Pero el teléfono estaba en la cartera. O sea, pero bueno. 50 y pico de bolitas ahí. No me gusta cuando se dan esas injusticias. A nadie, creo yo. O sea, el chero creo que quería que yo le diera dinero. Porque después hasta hizo el comentario de que, ay, usted en su carro y que no sé qué. Y no era ni siquiera un carro lujoso, era un carro, un tercelito que ya tenía 15 años. Pero, ¿y eso fue aquí? ¿Ah? ¿Aquí fue? Sí, en El Salvador. En El Salvador. ¿Y ahí en Panamá ya le han puesto? No. Es que yo no soy mujer de ticket. O sea, nunca ando más de corriendo más de lo debido. O sea, no soy de ponerme ticket. Pero bueno. ¿Alguien iba a decir algo? ¿Qué tan cierto es que allá en Panamá el servicio al cliente no es su fuerte? ¿Perdón? El servicio al cliente, dice mi mamá que fue y... ¡Ay, es horrible! No, si es que aquí se creen que usted es el que lo debe de servir a ellos. Sí. Mi hermano va a hacer auditoría, bueno, la otra semana va para ir a hacer auditorías a la gasolinera.
Ah. Y... ¿A cuál es gasolinera? Él es de las de esas DLC que también tienen unas Texaco. Por cierto, por ahí donde usted vive, dije que hay una que la saltan seguido. En Chorrera, ¿cómo se llama? Texaco. Sí, yo creo que la Texaco es ahí, porque tienen Texacos y DLC. Mm-hmm. Ah, pues va a venir por aquí, su hermano. Sí, por ahí el 20 lo voy a dejar al aeropuerto que va por allá. Ah, pero él dice que sí, que allá, Nacádese, en El Salvador, no se ve como allá que se pitan la vieja en los carros acá, los pitos pitan, pip, pip, pip. A mí lo que me da risa es que, ¿cómo se llama este? A cada ratito choca la gente aquí, o sea, y por puras tonteras, o sea. Y hay unos, cuando, algunas veces hay unos choques que uno dice, ¿y este cómo es que chocó así? O sea, en una carretera, sí, hasta volcarse en una carretera que o sea, no es para tanto, pues, o sea, aquí no son las carreteras como en El Salvador, que son con las grandes curvas y todo eso, porque como aquí, acuérdense que el terreno es alargado, entonces tuvieran las curvas que tenemos en El Salvador, se mata medio panapá. Bien, pues sí, sí, así en planito y largo, hasta vuelcan, imaginen. Les costaría más aquí. Sí, Dios guarde. Bueno, vamos con el siguiente. Yes, I. Yes, I have. I have gotten a ticket and had to pay 50. O sea, aquí el 50 es la cantidad, no está diciendo un día, o sea, cuándo fue, entonces por eso es have gotten, I have gotten, ¿verdad? Have you ever seen? Have seen, no, have you ever seen? Have you ever seen a live concert? ¿Alguna vez han estado ustedes en un concierto en vivo? Yes. Yo me acuerdo que yo me gané en la radio señorial un ticket para ir a ver a Fernando Ubiergo en el gimnasio. La única vez que yo he estado en un concierto en vivo. Fernando Ubiergo. Y fue regalado, o sea, no tuve que andar comprando. A ver, yes, I have seen. I have. Ah, no. Yes, I have. I saw. I saw you two at the stadium last year. No, bueno, dice last year, ¿verdad? Yes, I have. Aquí está. Contestando short answer, pero después hay un punto y entonces esto, como dice last year, esto va en pasado. Have and so. Okay. Ahora, have you ever been late for an important appointment? Have you ever been late for an important appointment? No, I haven't. But my sister was 30 minutes late for her wedding. Yo creo que ese hombre ya se estaba comiendo hasta los dedos. ¿Cómo es posible que yo estoy aquí hasta amenazado? Bien, ¿y es? Ahí hay un punto, es got. Ah, cierto. Yes, I have. I got a ticket. Ok. Vamos a ver. Arriba. Falta todavía.
No, I hadn't. But my brother lost. La segunda. Pero no debería de ser eso. La perdió, dice. Es. Que me disculpen, pero la respuesta es esta. Porque, but my brother has lost his camera on a trip once. Aquí dice once, no dice cuándo fue. Una vez, dice. Ajá, una vez, pero no dice cuándo fue el, o sea, no es un evento que se ha señalado un tal día, ¿verdad? Dice once, ¿verdad? Lo deja vago, o sea, no está dando una fecha en específica. Entonces, la respuesta es esta. Vamos a poner esta porque esa es la que ellos dicen, ¿verdad? Pero realmente es esta, para que les quede claro a ustedes. Y se lo demuestro con gramática en mano al que dice este volado. Bien. ¿Estamos bien? ¿Sí? Yes. Ok. Entonces que les quede claro. Esta es la respuesta correcta, aunque ellos digan que es esta. Porque aquí no están dando un día, una fecha en específico. Si aquí en lugar de decir on a trip once, dijera on a trip last year, o on a trip last month, or on a trip on 1999, o sea, se dijera una fecha en específico, sí sería esta, pero está diciendo once. ¿Verdad? Bueno. Entonces, después esto lo vamos a cubrir mañana. Y mañana tenemos también el chequeo del final exam. Y los que no hayan hecho su final exam tienen entre mañana y el jueves para terminarlo. ¿Verdad? El jueves solo vamos a verificar que el examen esté correcto. No les han informado nada de a qué horas es que termina, ¿verdad? Porque en diciembre pasado sí les avisaron de que tenían que terminar a las 9 de la mañana. Del día que se terminaba. Bueno. A ustedes todavía no les han avisado nada, ¿verdad? Solo el día dice jueves, no vi que dijera. Sí, no dice, sí, es que en el año pasado sí dieron una hora específica. O sea que ya cuando nos vimos en la noche, ya oficialmente ya se había terminado el tiempo, según ellos. ¿Verdad? Bien. Entonces, ¿por qué les pongo esto? Saquen su lista de verbos. ¿Prefieren regulares o irregulares? Irregular verb. Irregular. Sí, porque se nota más la diferencia, ¿verdad? Bien. Bien, entonces, tengo una pregunta. Vamos, dígame. Con los certificados, yo de todos los cursos no he imprimido ni uno. ¿O es necesario ir a Insafor a traerlo? No sé. ¿No los ha impreso porque usted no ha querido o no los ha impreso porque no pudo? Pues quizás porque no he querido. O sea, tendría que ir a no sé a qué lugar a sacarlo porque no tengo ni impresora. Ah, no tiene impresora. Entonces, pregúnteles a la gente de inglés corporativo
si ellos le pueden hacer el favor de imprimírselo y que usted lo vaya a traer. ¿Verdad? Porque ya serían como, con este serían 5, ¿no? 4 o 5, no sé, no recuerdo. Si está beginners 1, 2 and 3. Después preintermedio 1 y ahora preintermedio 2. Serían 5. Pero no es problema, digamos, termino este curso y luego ir a sacarlos todos. Pregúnteles a ellos, porque no ha revisado si los tiene ahí en la plataforma. No, no he revisado, pero creería que también. Sí, ya me aparece. No, por eso, pero el de ahora, el de actualmente. Pero me refiero a los anteriores. En el caso de él, como él dice que él nunca ha impreso ninguno, entonces que revise si él, como ahí quedan guardados los cursos que él recibió. O sea, aquí le voy a enseñar. Aquí creo que es aquí. Sí, ahí en ese donde dice panel control están los cursos que usted ha recibido. Por ejemplo, yo aquí tengo guardados todos los cursos que yo he dado. ¿Verdad? Entonces, así le tiene que aparecer usted, tiene que tener ahí los 5 cursos. Entonces, entre a cada uno de esos cursos y revise si todavía está disponible el certificado. Yo lo recomendaría que aunque usted no los imprima porque no tiene impresora, por lo menos los bajara y los tuviera en una USB. Guardados en un archivo. Muchas gracias. Eso es. ¿Verdad? Porque imagínese que al terminar el curso se le pierde el certificado, ya no va a tener certificado. Y el certificado le sirve a usted para mostrar que sí, que usted recibió clase de inglés. ¿Verdad? Entonces yo le recomendaría que ahora que terminemos la clase, se vaya usted ahí donde dice panel de control. Aquí, en su nombre, panel de control. Entra y le salen los cursos que usted ha llevado. Entra en cada curso y miren si ya está el certificado. Entonces, si está el certificado ahí todavía, lo baja. ¿Sabe cómo bajarlo, verdad? Sí. Ok, entonces lo baja y lo guarda en una USB o puede poner certificados en Safor, ¿verdad? En una carpeta y ahí lo va guardando. Ok, muchas gracias. Ok, ya sabe. Bien, entonces ahora con la lista de verbos irregulares, vamos a escoger un verbo, ¿verdad? Y entonces ese verbo lo vamos a hacer en afirmativo, presente perfecto, afirmativo, negativo, interrogativo, y también lo vamos a pasar a pasado simple, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, I have become a teacher, an English teacher, long ago, ¿verdad? I have become.
I haven't become a lawyer. Have I become a lawyer? Bueno, ahí están las tres en presente perfecto. Entonces, en pasado sería I became a teacher in 1992. I didn't become a teacher in 1992. Did I become a teacher in 1992? Y ahí estuvo, ¿verdad? Entonces, pero eso va a ser para la próxima clase, cuando tengamos tiempo, porque ya se nos terminó el tiempo. ¿Alguna duda o consulta sobre cuándo vamos a utilizar have, o sea, el presente perfecto, y cuándo vamos a utilizar el pasado simple? ¿Hello? No, creo que no. ¿No? ¿Ya les quedó claro? Es que había alguien que me dijo que le había costado entender la diferencia entre el pasado y el presente perfecto. ¿Ya le quedó claro cómo cuál es la diferencia entre el uno y el otro? La estructura es bien diferente, ¿verdad? Pero ambos hablan sobre el pasado, ¿verdad? Entonces, bueno, cualquier duda o cualquier consulta me la hacen mañana. Nos vemos todavía mañana. Mañana terminamos en sí lo que son las clases ya de la plataforma, y solo nos va quedando pendiente revisar lo que es el examen. Y por eso ya les expliqué más o menos cómo vamos a estar interactuando, ¿verdad? Lo que es las oraciones que ustedes van a estar haciendo. Si quieren, vayan practicando, ¿verdad? Ahí con su lista de verbos, hacer tanto presente perfecto como pasado simple. Que Dios me los bendiga y nos vemos mañana. Okay, see you tomorrow.